hijos. Aquí abajo, les habla la Madre Tierra, la Pachamama, como toda madre, siempre preocupada por la alimentación de sus hijos. Pero hoy, estoy preocupada por algo más. Imaginen a sus hijos haciendo todo lo posible por enfermarse. Bueno, así me siento yo cuando los veo. ¿Por qué no se ponen mascarilla? ¿Por qué no guardan distancia? ¿Por qué no se lavan bien las manos? Sí, así somos las madres, pesadas e insistentes. Pero los mercados son focos de contagio y no pueden seguir pensando que a mí no me va a pasar. Esto le puede pasar a cualquiera. Es lindo escuchar que se unirán conmigo, pero ni ustedes ni yo queremos que eso suceda ahora. Por eso les repetiré su nueva lista del mercado. Usen mascarilla. Lávense bien las manos. Mantengan distancia de más de un metro. Desinfecten sus bolsas y alimentos al llegar a casa. Soy su madre. Y como toda madre, lo único que quiero es que regresen sanos y salvos a casa. Respetemos las medidas porque primero mi salud. Es un mensaje de la Tierra y del Ministerio de Agricultura y Riego. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hoy nos sentimos más cerca de ti, amigo productor. No dejamos ni dejaremos de trabajar en estos tiempos difíciles. Porque todos nosotros formamos parte de la gran cadena alimenticia y este reto lo ganamos juntos. En Corina hemos implementado todos los cuidados referentes a bioseguridad. Para que el tiempo que tengas que quedarte en casa no te falte el mejor alimento balanceado para tus animales. En esta batalla nos cuidamos todos. Somos familia. Somos Corina, líder en nutrición. Corina Cuy. Hola, soy Evi Malásquez. Bueno, esta es mi granja, ¿no? La granja de Don Telo, que está acá ubicada en el kilómetro 101 en Asia. A la actualidad tenemos cerca de los 3.000 cuyes. Yo alimento mis cuyes con el alimento Corina en diferentes etapas. Inicio, crecimiento, engorde, reproductora. Gracias a Corina tenemos una buena alimentación a nuestros cuyes con un buen peso, un buen pelaje, incluyendo un rico sabor a nuestros cuyes, ¿no? Y abastecer a nuestros clientes con una buena calidad. Corina también nos brinda la asesoría de veterinaria gratuita cada vez que lo necesitamos. También tenemos el alimento en las puertas de nuestra casa gracias a sus buenos vendedores que tienen. A todos mis amigos les recomiendo el alimento Corina porque yo ya lo comprobé. Corina, líder en nutrición animal. Corina Cuy. Contáctanos. Corina. La carne de cuy es una carne muy magra, contiene muy baja cantidad de grasa, también de colesterol y también nos provee de hierro, principalmente en la sangre de cuy. Muchas personas utilizan la sangre de cuy dentro de sus preparaciones para poder evitar la anemia. Las madres de familia se pueden dar cuenta que sus pequeños presentan anemia cuando observan en ellos desgano, sueño, cansancio. Algunos suelen quedarse dormidos en clase y los síntomas más severos podríamos notar palidez también en el rostro, mareo. La carne de cuy siempre se ha dicho de que la gente lo consumía por su factor proteico. Y sí es cierto, es una carne que tiene un alto nivel proteico. Tiene dentro de la composición de muscular, tiene hierro. La ventaja de los cuyes es que en el rural ha sido una carne accesible. Las familias podían haber tenido pues carneros, pero no podían matar un carnero. En cambio ellos sí podían abastecerse de especies menores. En el tiempo,
La adopción de tecnología ha permitido que hoy día esta actividad sea productiva y ya las mujeres rurales, que son las que básicamente se encargan de la crianza, pueden tener animales para vender sus excedentes y también para consumir. Si uno quiere criar con rentabilidad, tiene que ser algo más de 250, 300 por arriba. Si es menor, le va a dar más gasto. De a partir de 300 reproductoras, ya comercializa. Y ellos mismos ya van pagando su alimentación. Estos son sus comederos de balanceado. Y acá tengo cuyes, todos son raza peruana. Y ahí tengo bastante cuyecitos que ya están maduritos. Y acá está su comida, que nosotros le damos balanceado siempre para que esté más grande, que se mejore más rápido. Desde aquí lo pasamos y acá están los cuyes, ya están listos para consumo, son regulares. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuy regular. Este cuy vale 50 soles preparada, listo para consumo. Hoy estamos en la preparación de cuy. Vamos a preparar el cuy frito. Estoy echando salsito, pimienta, comino y ajinomoto para que tenga sabor y gusto, ajito y un poquito de limón. Esa es la papita para el cuy frito. Ahí está. Y ahora viene el cuy. Ahora voy a freír otro cuy más para el puca picante. Esta es la papita, el cuy colorado. Este pechito come cuy. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días a todos nuestros amigos quienes se encuentran conectados a esta hora de la mañana. Muy buenas tardes. De verdad es un gusto poder acompañarlos hoy martes. Por supuesto, gracias a la marca líder en nutrición animal. Gracias a cada una de las personas quienes a esta hora están conectadas, por supuesto, y están compartiendo la transmisión en vivo. Como tienen ya conocimiento, este programa está respondiendo a las personas, las consultas, a las personas quienes compartan la transmisión o etiqueten. Yo antes de iniciar el programa, quiero compartir con todos ustedes importante información. Ya saben, a compartir, un saludo especial a todas las personas quienes están conectadas a esta hora de la mañana. Luego voy a poner también la información importante que les menciono en referente al programa que tenemos para la semana. Eso más o menos es a las 11:30 de la mañana. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, como ya pueden observar en pantalla, un tema bastante pedido, bastante tocado a lo largo de estos más de 2 meses, neumonías como causa de mortalidad en las diferentes etapas productivas. Muy buenos días a cada uno de nuestros amigos quienes están compartiendo esta transmisión. Gracias a Antonio Ordóñez, a Facenda, a Nuri Castillón, a Percy Tirado, a Elvis Emanuel, a Sonotec, a Nina Cruz, que lo ha hecho varias veces, a Barrientos Marmolejo Brani, gracias a Richard López Espinosa. Desde aquí, donde nos encontramos, podemos observar toda la interacción de todos nuestros amigos quienes están conectados. Y de verdad es un gusto, placer, poder saber que siempre nos acompañan a partir de las 10 de la mañana. Nosotros somos una empresa la cual se dedica a producir alimento balanceado de la más alta calidad. Ya sea, hoy estamos hablando de cuyes, por ejemplo, de igual forma para pollos, para cerdos, para pavos, para conejos, para gallos, gallinas, es decir, y todas las diferentes etapas, ya sea la reproductiva, el engorde, el crecimiento, los preiniciadores. De verdad es muy, muy gratificante hoy
conocer sus problemáticas, luego vamos a ir con sus consultas y bueno, ya saben, a compartir, porque este programa solamente estará respondiendo las consultas de nuestros amigos quienes compartan la transmisión. Por ahí he visto ya algunas preguntas, no las vamos a pasar porque estamos solamente bueno, con la política, la cual solamente se responde a las personas quienes compartan o etiqueten la transmisión. Bien, buenos días, vamos a ya darle la bienvenida. Hoy hay dos profesionales quienes nos acompañan, por supuesto, como es de costumbre los días martes. Vamos con el primer profesional, él representa la marca líder en nutrición animal. Él es el doctor Armando Rosado, quien ya está listo para dar su saludo a esta hora de la mañana. Por supuesto, agradecemos a todas las personas quienes son nuestros caseritos y por supuesto están día a día con nosotros. Bien, doctor Armando, muy buenos días, gracias por acompañarnos como de costumbre. Buenos días. Gracias, George. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que hayan pasado un fin de semana tranquilo, un lunes feriado tranquilo, día del pescador, también día del Papa. Y que hoy día nos están acompañando, espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares. Y un gran saludo al doctor Ciber, quien nos va a estar acompañando hoy día, como es de costumbre, ya los martes de Cuyes. Bien, hay varios comentarios, gracias Corina, nos ponen por aquí, gracias a las personas quienes comparten y por ahí dirán, bueno, ¿por qué me dirán que compartan? ¿Por qué? Porque este programa, este espacio tiene como finalidad compartir conocimiento. Y si ustedes nos ayudan a compartir la transmisión, cumplimos ese objetivo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bien, vamos allá a presentar a nuestro segundo profesional, es una persona con amplia experiencia y por supuesto es muy gratificante tenerlo, como lo ha dicho el doctor Armando, pues todos los martes, y ahora, como es de costumbre, mencionábamos por interno, siempre nos sorprende en diferente locación. Hoy se encuentra laborando el doctor Ciber Morales, por supuesto, y vamos a darle la bienvenida a un profesional con amplia experiencia que nos acompaña, como es de costumbre, todos los martes. Doctor Ciber, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctor Ciber, bien, estamos ahí conectados, él está en la pantalla. Vamos a ver, listo, a ver un ratito por aquí. Listo, ahora sí. Doctor Ciber, discúlpeme, estamos conectados. Ahora sí, su saludo, por favor, buenos días. Buenos días. Buenos días, George. Buenos días con todos. Hoy día nuevamente nos reunimos para conversar sobre un tema sanitario que es de alta importancia en la crianza de cuyes. Este problema se presenta a nivel de crianzas familiares, de forma muy esporádica, y se va haciendo más problemático conforme la granja se tecnifique y desarrolle poblaciones importantes de cuyes, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando ahí comenzar el evento y presentarles algunos resultados de investigación que siempre trabajamos en la universidad, y a partir de eso poder absolver algunas dudas, algunas consultas que los amigos criadores tienen, ¿no? Bien. Nada, estamos ahí disponibles, dispuestos a poder cubrir cualquier requerimiento de los amigos que se han tomado el tiempo de conectarse. Por supuesto, doctor Ciber, hoy martes, como es de costumbre, un programa bastante interesante, como todos los días, pero los martes justamente hablamos de cuyes. Quiero poner en pantalla, antes de irnos de lleno con el tema, porque sé que hay personas quienes por primera vez se conectan con nosotros. En tal sentido, quiero comentarles que a lo largo de estos casi 2 meses de transmisión, hemos hablado de diferentes temas, como ustedes pueden ya observar en pantalla. Referente a cuyes, hemos hablado de enfermedades recurrentes. Todas las enfermedades, ahí hemos hablado. ¿Por qué a mi cuy se le cae el pelo, la linfadenitis? Hemos hablado de las pulgas, de desinfecciones, de todo ahí hemos tratado. Alimentación y sanidad en cuyes gestantes y lactantes. También hemos hablado 1.5 a 2 horas. De igual forma, producción y sanidad en el destete de cuyes. Seguimos. Sanidad y producción en el engorde de cuyes. Alimentación y sanidad en la reproducción de cuyes. Enfermedades recurrentes en la producción de cuyes. De igual forma, manejo sanitario en la crianza intensiva de cuyes.
calidad sanitaria de los alimentos en cuyes. De igual forma, alternativas para el diagnóstico de las causas de mortalidad en cuyes y también causas de mortalidad en cazapos. Hoy nos reúne un tema bastante interesante, pero antes ya sé que me van a preguntar, ¿y dónde puedo ver todos esos videos? Perfecto, les pedimos que por favor vayan a la zona de videos y ahí van a encontrar toda esta información. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. A partir de las 10 de la mañana estamos de lunes a sábado. Bien, y hoy vamos a hablar justamente de una de las problemáticas, ¿no? Que afecta en todas las etapas productivas, la neumonía. Vamos a hablar de ello. Bien, doctor Sieber, estamos listos. Y las personas quienes de repente por primera vez se conectan, este espacio tiene... estamos hablando de cerdos, Walter ya está viéndonos por el tema de... estamos hablando hoy de cuyes, nos están preguntando por el tema de otro animal, de otra especie. Así que siempre le pedimos el respeto a nuestros amigos, porque cada día tocamos una especie justamente de animal. Y lógicamente todos nuestros amigos seguidores se merecen el respeto porque se agendan. Bien, vamos primero con la ponencia del profesional y luego vamos con las consultas. Y como ya saben, solamente vamos a pasar las preguntas de las personas quienes hayan compartido esta transmisión. Bien, gracias. Estoy viendo a todas las personas. Desde aquí donde estamos podemos ver, por ejemplo, pero Percy Tirado ya comentó, por supuesto, ya nos escribió. Y aquí podemos ver todas las personas quienes comparten o etiquetan. Bien, vamos con... Vamos a ver, pasarle justamente ya en la primera diapositiva al doctor Sieber para iniciar esta ponencia. Adelante, doctor Sieber. Doctor Sieber. Muchas gracias. A ver, espero que me aparezca la imagen. La primera imagen que estábamos viendo en estos momentos es neumonías como causa de mortalidad en las diferentes etapas productivas. Ya. Si tú me confirmas si ya está, yo hago el seguimiento de las láminas por la otra página. Adelante. Gracias, George. Miren, el título es neumonías como causas de mortalidad en diferentes etapas productivas, ¿no? De los cuyes. La neumonía es un problema sanitario muy, muy complicado. Es un problema que se presenta de forma... suele ser de mayor impacto en determinadas estaciones, ¿no? O momentos del año, sobre todo ligados a los cambios medioambientales. Decía hace un momento que es multifactorial, muchos factores convergen para que este problema se presente, pero los más importantes están ligados siempre al manejo medioambiental. La crianza de los cuyes, como ustedes bien saben, es un sistema vinculado a la necesidad de manejar condiciones óptimas para los animales. Estos animalitos, al ser exigidos productivamente, requieren también de condiciones muy importantes, condiciones óptimas para que ellos se desenvuelvan productivamente de forma ideal. Y por eso, estos están ligados a las crianzas intensivas, ¿no? O requieren de las crianzas intensivas, donde se usen tecnologías para manejar un concepto clave en este tema, que es el microclima, ¿no? Los animales deben ser criados en un microclima, y el microclima se genera dentro de los galpones. Por eso es que muchas veces, cuando adaptamos otro tipo de instalaciones a la crianza de cuyes, muchas veces en el proceso de crecimiento poblacional tenemos múltiples problemas. Y uno de los problemas más recurrentes o más importantes justamente son las neumonías, ¿no? Que van a producir muertes, como dice el título, en las diferentes etapas productivas del cuy, cambiando un poco a veces en mayor índice a nivel de gazapos, o a nivel de destetados, o a nivel de recría o engorde,
y ocasionalmente puede presentarse de forma importante, importante digo en relación al número, también a nivel de reproductores, ¿no? Y es que existen varias condiciones para que esto se dé, y eso, de eso vamos a hablar un poco hoy día en la presentación. Siguiente lámina, por favor. Yo te escucho, George. Lo que no me aparece son las imágenes de forma rápida, si no se demora un poco y no sé qué estamos hablando. Por eso te preguntaba si ya se estaba viendo para yo... Ah, ok. Ya. Ya, ok. Entonces, cuando nosotros pensamos en el manejo del microclima, estamos hablando pues de todas las condiciones medioambientales, ¿no? Por ejemplo, una condición muy, muy crítica es de todas maneras la temperatura. Y la temperatura para todos los animales, todas las especies, incluso el ser humano, existen temperaturas donde las especies se pueden adaptar. Pero también existe la temperatura ideal. Y la temperatura ideal del microclima dentro del galpón que debería lograrse o hacerse el esfuerzo de aproximarse mucho a esto es 21 grados. O sea, a esa temperatura los animales están en condiciones óptimas, ¿no? Están en la temperatura ideal para ellos, están en un confort de temperatura en su máxima expresión. En esa condición de 21 grados, los animales no van a preocuparse de adaptarse al frío, al calor o a cualquier fastidio o causa de estrés medioambiental, sino van a dedicarse básicamente a producir y van a mantenerse con buena salud. ¿Ok? Eso es lo que quiero que se entienda de la necesidad de esas características. Luego, están también algunas condiciones como la humedad. La humedad va a ser influenciada por la ubicación geográfica de la granja. Va a ser influenciada porque esté en norte, centro, sur del país, en costa, sierra o selva, en un valle o en un desierto, etcétera, ¿no? Ustedes saben que nosotros como país tenemos muchos climas y microclimas en cada una de las regiones, y esas condiciones se tienen que optimizar dentro del galpón. La humedad debería estar entre 60, 65, ¿no? Algunos mencionan que podría estar alrededor de 50%, etcétera, pero ese es el contexto en el cual se debe mantener la humedad. La humedad es importante para el sistema respiratorio, pero no puede excederse ni puede hacer falta, ¿no?, de humedad. Entonces, esa condición óptima está alrededor de esos porcentajes que he mencionado, y cuando esto excede o en su defecto es demasiado poca, es poca o reducida la humedad en el ambiente, eso puede traer problemas a nivel del tracto respiratorio superior o anterior para estos animales, y luego eso influenciar en el funcionamiento mismo del sistema respiratorio o el pulmón en específico, ¿no? ¿Y qué condiciones determinan la humedad? No solo es la ubicación geográfica o el clima de la región geográfica donde está el galpón, también está influenciado, por ejemplo, por el número de animales dentro de un ambiente, porque hay una exhalación permanente, ¿no?, de los animales, hay una oportunidad de que estos animales orinen, y eso genere mayor concentración de humedad. La ventilación es clave. Si no existe una ventilación adecuada, el problema de la humedad va a ser tan grande que va a acarrear muchos problemas infecciosos, no solo respiratorios. La humedad alta, recuerden, es muy importante para los microbios, para que se mantengan vivos los microbios. Por lo tanto, si no hacemos el esfuerzo de controlarlo de forma óptima, esto va a traer problemas en los animales, y cada vez que uno incremente la población, eso va a ser mayor como problema. ¿Ok? Decía el tema de la ventilación. Muchas granjas a las que he podido visitar o me han invitado a visitarlas, por ejemplo, son granjas que han ido adecuándose de ambientes o viviendas
humanas, acondicionándola para los cuyes, ¿no? Muchas veces al inicio de la producción esto funciona de forma óptima, adecuadamente, pero cuando la población, repito, se va incrementando, ya las necesidades son imperativas, ¿no? Las necesidades son diferentes. Y si uno no se adecúa a esas necesidades, pues los problemas van a afectarnos de forma muy, muy grave. ¿Ok? Un problema común en los sistemas de crianza semi o familiar comercial, ¿no? O semi-intensivos, es que, por ejemplo, en esta adaptación, el productor no se da cuenta de la necesidad de que haya un punto de entrada de aire y un punto opuesto de salida. Las ventanas están a veces a un solo lado, y eso no va a generar una corriente que evacúe no solo y permita el control de la humedad, sino también evacúe los gases tóxicos como el amoníaco, ¿no? El amoníaco es otro gran problema. Justo les cuento que estamos trabajando con unos ingenieros industriales para generar una tecnología que nos permita manejar todas estas condiciones de forma óptima dentro de los galpones, un galpón promedio de 15 por 18. Estamos generando módulos para optimizar este manejo haciendo uso de tecnología, ¿no? Porque el amoníaco, como les decía, es tóxico. El amoníaco produce una parálisis de los cilios del aparato respiratorio anterior. Y eso ese se comporta como un factor predisponente muy, muy importante para que algunos patógenos que están en el ambiente o en el tracto anterior puedan colonizar esa área y luego llegar hasta el pulmón y producir problemas de bronconeumonías, neumonías, etcétera. Y a veces uno encuentra ya estos animales con diversos signos o lesiones, ¿no? A nivel de la necropsia, cuando ya el animal se ha muerto. Muy pocas veces percibimos el proceso, ¿no? Siguiente, por favor. En esa necesidad es importante que nosotros podamos quedar muy bien en las necesidades que tiene la infraestructura del sistema de producción. O sea, no puede ser postergada esa necesidad de optimizar esas instalaciones para condicionar o manejar adecuadamente este microclima del cual les estoy hablando, ¿no? Muchos autores han descrito a estos factores de predisposición. Cada uno de los patógenos, ahora vamos a ver algunos de ellos que hemos podido ir identificándolos. Muchos de estos, para algunos de estos, en todo caso, un factor es más importante que otro, ¿no? La temperatura, la humedad, la densidad animal por ambiente, por poza, el uso de baterías, por ejemplo. Yo no recomiendo el uso de más de tres pisos, ¿no? Dos pisos o tres pisos como máximo deberían tener las baterías, porque luego de eso la carga animal en el ambiente es tan alta que ya es muy difícil manejar el microclima. Cuando hablo de microclima, por favor, entiéndase de todas las condiciones medioambientales que he explicado, ¿no? El manejo de todo, de temperatura, humedad, ventilación, amoníaco, etcétera. Y esa presencia de estos factores predisponentes van a traer, pues, evidencia de afectación de la salud del animal. Y en los cuyes, la forma de presentación es a través de la mortalidad, ¿no? Mortalidad que suele ser muy alta y es muy crítica, sobre todo en los meses de abril, mayo, junio, ¿no? Y después noviembre, diciembre, cuando hay cambios de clima. Siempre me han preguntado por qué justamente en esas épocas. Y es que esas épocas, en el cambio de clima, se dan los extremos de temperatura, sobre todo. O sea, una de las cosas peores que le puede pasar al cuy es que a mediodía, por ejemplo, haya 30, 31 grados centígrados, como se presenta, por ejemplo, en la sierra de nuestro país, y a medianoche estemos bajo 2 grados, 3 grados bajo cero, ¿no? O 0 grados. O sea, esa diferencia marcada entre la alta y la baja temperatura, esas fluctuaciones muy grandes, son lo que condiciona finalmente a que los cuyes se puedan enfermar, debido a que el animal y su organismo trata de adaptarse a esos cambios.
y en esa necesidad de querer adaptarse a alta temperatura, baja temperatura, alta, baja temperatura, etcétera, en ese bamboleo de temperatura, es que el sistema fisiológico del animal trata de adaptarse y ahí descuida un poco el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, ¿no? Y gracias a esto es que se pueden presentar también más enfermedades. Este análisis ha sido reportado por varios autores, algunos de ellos están también mencionados en algunas publicaciones que tenemos, ¿no?, al respecto de las neumonías en cuyo. Siguiente, por favor. Les decía hace un momento que muchas veces las neumonías son producidas por microbios que están fuera del animal o también que son parte de la microbiota respiratoria. Existe, por ejemplo, bacterias como la Mangemia, la Pasteurella, el Streptococcus, ¿no?, que pueden ser parte de la microbiota normal. Y están ahí como equilibrio entre ellas y actúan como defensa incluso a la invasión de otros microbios. Pero cuando estos factores predisponentes se presentan, eso genera que ese equilibrio se rompa y uno de esos microbios colonice el tracto respiratorio, y esa colonización del tracto respiratorio permita, ¿no?, la invasión, la agresión sobre el órgano respiratorio, puntualmente hablando del pulmón, ¿no? El pulmón es un órgano hueco, es como una bolsa de burbujas huecas donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Los eritrocitos captan el oxígeno ahí y lo llevan a todo el organismo. Pero si esas membranas pequeñas de los alveolos se ven agredidas por infección microbiana, viral, bacteriana, se rompen esas membranas y comienzan a haber, por ejemplo, eventos de edemas, de hemorragias, que van a traer consigo la dificultad del intercambio gaseoso y en algún momento la falla orgánica del intercambio gaseoso, ¿no? Y un animal se puede morir por falta de oxigenación, producto de que la lesión suele ser muy, muy importante. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y es por eso que el productor debe estar muy consciente, ¿no? El productor debe estar muy, muy atento a ver cómo los animales se comportan cuando están sanos, cómo se comportan cuando están afectados. Miren, estas imágenes, felizmente, son imágenes que hemos podido publicar. Normalmente tenemos ciertas restricciones en esta plataforma. Pero bueno, miren este pulmón de la izquierda, ¿no? Es un pulmón que ha cambiado mucho en color, que tiene puntos de adherencia con la pared del tórax, que tiene procesos hemorrágicos, concentración de fibrina, etcétera, que obviamente de forma interna está dificultando la función fisiológica para la que está diseñada como órgano, ¿no? Tienen este otro pulmón donde hay áreas equimóticas de hemorragia, donde también esas bolsitas, esos alveolos de intercambio están llenos de sangre. Entonces no hay oportunidad que fluyan las células, los eritrocitos, para que puedan hacer el intercambio. O en esta otra imagen inferior derecha también, que se ve la consolidación de algunas áreas de los pulmones, ¿no? Esto progresivamente va a hacer que el animal esté más preocupado en sobrevivir, es decir, en respirar, que en comer, que en reproducirse, que en crecer. Y estos animales pueden tener esta infección o este tipo de daños por un tiempo importante, ¿no? Por un tiempo importante. Y eso va a dificultar todos los parámetros productivos que uno esté buscando, pues, ¿no? El cuadro común, siguiente, por favor. El cuadro común que se presenta en este tipo de infecciones, en estos animales, es denominado neumonía. La neumonía es una infección a nivel del aparato respiratorio, de los pulmones, y puede ser de diverso tipo. No todas las neumonías son hemorrágicas, por cierto. ¿Ok? Pero van a producir un proceso inflamatorio a nivel de ese órgano, porque ese órgano está siendo agredido,
La inflamación es un mecanismo de defensa, de respuesta del sistema inmunitario. Pero esa inflamación como defensa va a generar incluso mayor daño del órgano. Y dependiendo de qué tipo de daño se presente, se dan estas formas de presentación comunes, miren, que han sido reportados por diversos autores, como la bronconeumonía, la neumonía intersticial, la broncointersticial, etc. Esas son definiciones más finas, ¿no? El productor de repente le importa saber cuándo es neumonía y cuándo no es neumonía. ¿Y qué puedo hacer con estas neumonías, ¿no? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Por eso es importante que todos los animales en la granja deban ser visualizados por el productor, por el operario, por el trabajador que permanentemente está con los animales. Un animal que entre en letargia, que pierda la sensibilidad, que esté arrinconado, que esté embalonado, etcétera, o deprimido de forma genérica, es un animal que debería ser sacado de la poza porque es posible que esté pasando por un problema infeccioso y diagnosticado por lo menos a través de una necropsia. Esto que vemos acá es un proceso de necropsia donde vamos a observar todo tipo de lesiones y órganos encontrados desde la parte externa del animal, pasando por la evaluación debajo de la piel o a nivel subcutáneo y a nivel parenteral o a nivel de los órganos, ¿no? Respiratorios, digestivos, reproductivos, etc. Es así donde llegamos a este punto. Miren este pulmoncito que es mi imagen de la derecha superior, ¿no? Debajo de Corina. Hay un pulmón, un lóbulo que está consolidado, está más rojo. Eso quiere decir que hay un proceso hemorrágico a ese nivel y hay una consolidación, incluso pareciera del color del hígado, ¿no? A eso le llamamos consolidación. Eso se hace siempre cuando haya necesidad de hacer necropsias. Ese reconocimiento es necesario ser reportado, apuntado en una agenda, en un cuaderno de trabajo del galpón y a partir de esto se puede mandar al laboratorio o por lo menos se puede registrar con qué frecuencia y qué tipo de lesiones se están encontrando para tener una especie de conocimiento de yo le digo mapeo de enfermedades, ¿no? De qué enfermedades están presentándose recurrentemente en el galpón. Saber eso es importante porque eso nos va a permitir tomar la decisión de qué cosa es lo que vamos a utilizar para combatir este problema, ¿no? Cada tipo de infección, cada tipo de cuadro es producido por un patógeno diferente. Como les decía, esta neumonía podría ser causada por virus, por bacterias, por algún parásito, etcétera. Y diagnosticar esto es sumamente importante porque eso nos va a permitir definir qué estrategias vamos a asumir en el manejo ambiental y qué tipo de medicamentos podríamos potencialmente usar para el control de este tema, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, este es un resultado de un trabajo que hicimos con una tesista que es Betty Villanueva. Ella ha trabajado desde hace 2 años en este tema de las neumonías. Lo hemos trabajado en más de 5 granjas importantes de Lima y estos son los reportes. Esta es la descripción microscópica, ¿ves? De las lesiones neumónicas de 24 pulmones de cuyes positivos de estreptococos. Hicimos cerca de, no quiero faltar a la verdad, pero entiendo que hicimos cerca de 200 necropsias, de las cuales 200 llegaron al laboratorio, y el objetivo era, de todas esas, evaluar qué es lo que pasaba con el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los patógenos más frecuentes y más importantes causantes de neumonía en Cuy. Y de eso solo resultaron, de todo ese universo grande, resultaron 24 animales con este problema, de los cuales se identificaron estas lesiones. Miren, neumonía intersticial, principalmente con 37% de presentación, neumonía broncointersticial aguda, 29%, bronconeumonía supurativa. Miren, les decía yo que hay diversas formas de neumonía.
a veces el único hallazgo que externamente encontramos es la aparición de sangre en los ollares, ¿no? De los animalitos, y a veces ni siquiera los abrimos, por lo tanto nunca confirmamos si hay o no una bronconeumonía o una neumonía, si es hemorrágica o no, o de repente es una lesión externa, ¿no? Para eso es importante hacer la necropsia y la remisión de muestras al laboratorio, pero esta diversidad de lesiones fueron las que encontramos a nivel microscópico. Siguiente, por favor. Si nosotros evaluamos eso en forma de neumonías individuales, estas son las que quedaron, ¿no? De las 24, de los 24 animales, algunos de ellos presentaban más de un tipo de lesión o de descripción microscópica de la neumonía, ¿no? Y ahí nuevamente encontrábamos a las neumonías intersticiales, las neumonías broncointersticiales, las bronconeumonías supurativas. Miren, esto es lo que produce la pus, esto es lo que produce fibrina, fibrino supurativa. Hay presentaciones agudas, eso quiere decir que los cuadros se presentan en uno, dos, tres días de forma muy acelerada, probablemente porque el cambio en el ambiente ha sido muy brusco, la carga contaminante es muy alta o han llegado animales muy enfermos y están diseminando alguno de estos patógenos, ¿no? Y hay también otras formas de presentación, que es la crónica. Estas últimas tres son formas de presentación crónica. Eso significa de que el problema está conviviendo, el problema está presente en la granja hace mucho tiempo y no está conviviendo con este problema. Eso quiere decir también que no nos hemos dado cuenta seguramente del problema, porque no hacemos diagnóstico de las enfermedades o las causas de muerte. Solo registramos que se murió, pero nunca sabemos de qué. Por lo tanto, no hemos sabido controlar este cuadro, este problema, ¿no? Y esa es una debilidad que toda granja debe superar. Todos deberíamos saber de qué se están muriendo los animales para que la toma de decisiones de lo que sea, sea adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, quería mostrarles algunas fotitos. Miren, hubiera sido prudente mostrarles una foto de un pulmón sano, ¿no? Pero el pulmón se ve más o menos, imagínense este huequito, estos espacios, casi todo este parénquima debía verse con espacios, mucho más chicos, pero espacios y no estas consolidaciones celulares. Estas células de acá son las que están copando esos espacios. Los alvéolos pulmonares son como huecos, huecos, forados, cubiertos solo por pequeños epitelios, ¿no? Y cuando hay una infección a ese nivel, pues miren, esta parte de acá es la sangre, por ejemplo, ¿no? Los vasos sanguíneos se incrementan su permeabilidad, salen de los vasos sanguíneos células de defensa, como vemos acá, ¿no? Y copan esos espacios. Esos espacios que debían ser huecos son copados por células de defensa. Miren acá. Y esa cobertura de esos espacios no permite el intercambio gaseoso. ¿Ok? Y por eso se mueren nuestros animales, porque no pueden respirar, no pueden oxigenar a todo el cuerpo que tienen. Imagínense a una hembra con un inicio de neumonía. La hembra no solo tiene que proveer de oxígeno a su cuerpo, sino a sus crías. ¿Podría esta ser una causa también de presentación de abortos? Sí. ¿Ok? La falla de oxigenación también podría desencadenar en fallas reproductivas, ¿no? Etcétera. Siguiente, por favor. Miren, esta es la otra forma de bronconeumonía fibrinosupurativa, ¿no? Aquí hay presencia ya de pus, de materia, ¿no? Como lo conocemos comúnmente. Hay células inflamatorias, hay células lisadas del organismo, ¿no? Del propio pulmón, etcétera. Y se copa todo, miren. O sea, en estos espacios, en estas áreas, no hay oportunidad, pues, de intercambio gaseoso, ¿no?
Entonces este debe ser un lóbulo, por ejemplo, afectado de forma importante. ¿Ok? Todo el intersticio es copado por células inflamatorias, ¿no? Eso es lo que he tratado de mostrarles. Espero puedan tener algunas preguntas. Como ven, el cuadro de la neumonía, si bien genéricamente a toda afectación del pulmón se le llama neumonía, esta tiene múltiples formas de presentación. Y los cambios en color, en forma, en textura del pulmón también tienen formas diversas. Por lo tanto, no hay una lesión que sea patognomónica de un patógeno. Es decir, que sea el único patógeno que produzca uno u otro tipo de lesión. Cuando hagamos las necropsias y reconozcamos todos estos cambios que he mostrado y seguramente más, reconociendo eso, no vamos a poder llegar al diagnóstico preciso de quién es la causa de esta, de si es una bacteria o qué bacteria, o es un virus, etcétera. No vamos a poder llegar a esa conclusión, pero nos aproxima un poco el diagnóstico. ¿Okay? Quiero terminar la idea esta reafirmando la necesidad de que todos los galpones, todas las granjas, deban tener personal capacitado para hacer necropsia, ¿no? Y vinculándolo solo a las neumonías, yo siempre digo que si un animal está comiendo de mí, está comiendo y yo lo estoy alimentando, si se muere, no me va a permitir beneficiarme, ¿no?, de su producción. Por lo tanto, que me diga por lo menos de qué se ha muerto. ¿Y cómo me dice un animal muerto de qué se ha muerto? A través de la necropsia. Y si la conclusión de la causa de muerte es una neumonía o es un problema respiratorio de forma general, yo tengo que en el galpón revisar múltiples aspectos, la mayoría de ellos vinculados a el ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo respirar si mi conclusión de que mi cuya hoy día se ha muerto ha sido un tema respiratorio? Debo revisar las temperaturas, debo revisar la ventilación, debo revisar la humedad, debo revisar la carga animal y debo revisar el amoníaco. 5 cosas que tengo que revisar exhaustivamente para ver si ha habido un cambio de la semana anterior a esta, de ayer a hoy día, o desde cuándo se están produciendo los problemas. Eso me va a permitir manejar mucho estos cuadros y tratar de controlar, ¿no? La mayoría de consultas siempre son, cuando son vinculados a esto, me dicen, profesor o doctor, ¿qué medicina uso? Y la respuesta inicial con la que comienzo esa respuesta al productor es que ninguna medicina hace magia. Si no se controla primero las fallas del manejo ambiental, ninguna medicina va a controlarte ese cuadro o esa mortalidad. ¿Ok? Es importante, entonces, manejar este problema de forma global, ¿no? De forma holística, de forma completa, asumiendo todos los factores que participan en la presentación de una neumonía. Muy bien, George. Espero haber aclarado algún concepto y estamos atentos a las consultas. Bien, doctor Sieber, de verdad, bastante didáctico con su ponencia de esta mañana, como es de costumbre, y gracias a todas las personas quienes están conectadas y por supuesto ya han escrito varias preguntas. Las tenemos ya aquí en la mesa de redacción, algo de 15 consultas, pero estamos justamente seleccionando las preguntas que nos han escrito de las personas quienes han compartido la transmisión, para que luego no nos digan, ¿y a qué hora responde mi pregunta? Mi pregunta no es respondida, porque solamente vamos a pasar de las personas quienes han compartido o etiquetado la transmisión. Bien, ahora sí, vamos con el bloque de las consultas. Bueno, saludos para la gente de Cajamarca, los pone por aquí, para Orlando Marín. Vamos con las consultas justamente que tengan que ver con relación también al tema. Hoy estamos hablando, voy a poner en pantalla justamente el tema que nos reúne esta mañana: neumonías como causa de mortalidad en diferentes etapas productivas. No vamos a responder ninguna pregunta referente a la linfadenitis o por ahí, a mi cuisito se le cae el pelo. Ya hemos hablado el martes pasado
todas las preguntas, hemos hecho un recordaris de todos los temas, así que hoy estamos hablando solamente de temas de neumonías, que cae muy bien porque sabemos que está el frío por ahí, ¿no? Si nosotros sentimos el frío, imagínense pues los animalitos seguramente también, y qué mejor si tenemos a dos profesionales quienes nos van a absolver todas nuestras dudas. Bien, vamos con las consultas por aquí. A ver, ¿cómo me doy cuenta si mi cuy tiene neumonía? Nos ponen por ahí. Bueno, es un... Si hubiera sido un alumno, le respondería diciendo, preguntándole, ¿no? Pero no. Miren, externamente, un signo que puede referirnos a algún problema de tipo respiratorio, así de forma genérica, es con la respiración abdominal. Cuando yo vea un animal que está tranquilo en la poza, pero veo que el tórax no se le expande, ¿no?, para respirar, sino hace mucho esfuerzo para poder respirar, y eso implica un movimiento secuencial del abdomen, ¿no?, más que del tórax. Cuando el animal está sano, no se le nota incluso ni la dilatación del tórax, ¿no? Es muy, muy pobre o muy poco lo que se evidencia. A nivel interno, ya abriendo al animal que se ha muerto o que ha tenido algún problema de esto, debemos entender que estos animales tienen un pulmón, y el color del pulmón es un rosadito pálido, homogéneo, ¿no?, en todo el parénquima pulmonar. Cuando hay cambios de cualquier tipo, hacia blanco, hacia rojo, hacia alguna coloración diferente a la normal, ya es un signo de que el pulmón está, es una lesión en todo caso, que el pulmón está siendo afectado, que puede tener cualquier tipo de estas lesiones descritas microscópicamente, ¿no? Y la otra es microscópicamente la estructura del pulmón, como les decía, o de los alveolos, es como cámaras redondas o circulares abiertas, ¿no? Cuando estas son consolidadas, como están viendo en la última imagen, por ejemplo, y todo parece cubierto de células, esto es una señal de que ha sido afectado. Ahora, esta afectación puede ser a nivel de los alveolos, puede ser a nivel de los bronquios, de los bronquiolos, etcétera, ¿no? En un corte histológico uno puede ver todas estas diferencias. Bien, agradecemos la respuesta, doctor Sieber, y hay varias consultas. Y antes de continuar con las consultas, yo permítame enviar un saludo muy especial. Ellos son clientes nuestros, les va muy bien con Corina. Ellos están vendiendo fuera del país también los cuyes, además a varios restaurantes. Tienen, si no me acuerdo la última vez, más de 4.000 cuyes. Un saludo especial para nuestros amigos de la Granja Don Telo, allá en Asia, para la señora Evi Villalobos, para el señor Don Telo, justamente. Buenísimas personas quienes vienen creciendo, por supuesto, gracias a la confianza que le tienen a la marca líder en nutrición animal. Bien, por aquí, Percy Tirado fue una de las primeras consultas también. ¿Algún antibiótico para la neumonía en cuyes destetados, de repente por ahí, doctor Sieber? Sí. Como estaba comentando hace un momento, ¿no? Es un poco irresponsable poder recetar de forma abierta, ¿no? Sin conocer el cuadro, sin conocer la evolución de la enfermedad en la granja, sin conocer qué microbio está causando este problema. Y les explico por qué, para que no vayan a sentir que no quiero ayudarlos, ¿no? Cada una de las bacterias, imaginémonos la pasteurela. La pasteurela que produce neumonías con focos petequiales, ¿no?, de tipo lesional, y produce unos puntitos rojos en el pulmón finalmente, tiene la pasteurela de acá, del Valle del Mantaro, de Cajamarca, de Tacna, de Moquegua, de Cusco, de Apurímac, de Ayacucho, cada una de ellas tiene un proceso de evolución diferente. Todas se llaman pasteurela multocida, por ejemplo, pero todas tienen un ciclo de evolución diferente, y una característica de esa evolución también es la relación con los antibióticos. Es decir, si en esos 10 lugares
identificáramos neumonía por pasteurela, y a uno le saliera, por ejemplo, que es posible controlarlo con colistina, ¿ok? De repente al de Cusco lo puede controlar, pero si usamos en los 10 lugares el mismo antibiótico, es seguro que a algunos les va a funcionar y a otros no. ¿Y saben por qué? Porque las bacterias desarrollan resistencia a los antibacterianos. Y esa resistencia no depende de llamarse de una u otra forma, de ser de una especie o de otra, sino de cada proceso evolutivo, y eso es particular en cada población, en cada lugar. ¿Ok? Por eso una de las tendencias en el tema de manejo sanitario de los cuyes es que se haga periódicamente un monitoreo de enfermedades, un mapeo de enfermedades, por región, por área, por lo menos para saber y tener idea de qué es lo que está afectando a una u otra población animal. Y a partir de eso, recién con ese dato, por lo menos, tomar algunas decisiones o tener algunas estrategias de prevención o control, si es que se presentase el brote. ¿Ok? No les puedo decir qué antibiótico, porque, bueno, se pueden usar seguramente y se usan seguramente de forma común más de 10 antibióticos para problemas neumónicos, pero el detalle está en que si yo les digo usen el tipo X de antibiótico, a unos les va a funcionar, a otros no, y al final me van a echar la culpa a mí de por qué no le es efectivo ese medicamento. Y finalmente, concluyo diciendo lo siguiente, ¿no? Nunca, por favor, nunca piensen que el antibiótico va a controlar el problema solito. El antibiótico colabora en el control del problema, de la infección, de la enfermedad. Pero si uno no corrige los problemas predisponentes que son vinculados al manejo del ambiente, pues no vamos a llegar a buen puerto. El antibiótico puede frenar la mortalidad 1, 2, 3, 4, 5 días, pero si no se ha controlado lo otro, nuevamente se va a presentar el problema, ¿no? Y cada vez el problema se va a hacer más grave, ¿sí? Más grave, más complicado de controlar. Bien, doctor. Gracias, George. Bien, doctor Sieber, hay varias consultas que tenemos aquí en la mesa de redacción. Insistimos con el tema, por favor, con nuestros amigos quienes están escribiendo. Estamos filtrando las consultas que nos escriben. Hoy estamos hablando de neumonías, causa de mortalidad en diferentes etapas productivas. La semana pasada hemos hablado justamente de un tema libre, de todas sus preguntas frecuentes. Si a mi cuy se le cae el pelo, ¿por qué esto? Hemos hablado bastante de ello. Hemos hablado también, si le sale una bolita por el cuello, también hemos hablado de eso. Hemos hablado de todo, hemos hablado de plan integral, qué alimento darle. Bien, yo voy a poner en pantalla todos los temas que hemos hablado. Hoy solamente vamos a hablar del tema de neumonías. En pantalla voy a poner los temas que hemos tratado referente a cuyes para que puedan ingresar y ustedes puedan aprender un poquito más, porque uno nunca termina de aprender, lógicamente, pero este programa tiene, lógicamente, una programación. En tal sentido, si ustedes necesitan enterarse un poquito más de los que están consultando, le pedimos que puedan ir por allá. Bueno, un saludo especial para Elizabeth Sandra, saludos de Matahuasi en la granja de cuyes, Leonardo Giselle, gracias. Vamos con esta última pregunta, vamos a ir una pausa rapidísima nada más, porque tengo un anuncio importante, bueno, un par de anuncios bastante interesantes, y luego vamos a ir con las preguntas de todas las personas quienes nos han hecho, lógicamente las personas quienes han compartido o etiquetado. Bien, interesante la pregunta que nos pone Ermitaco de la Cruz Macha. Buenos días, ¿la neumonía solo les da en la etapa de invierno o puede ser en cualquier temporada del año? Sí, muchas gracias por la pregunta. La neumonía se puede presentar en cualquier momento del año. Sin embargo, la mayor presentación, decía yo, que se suele dar en las épocas no más frías ni más calurosas, sino en las épocas de cambio de clima. Es más o menos lo que pasa con nosotros los humanos, ¿no? En las épocas de cambio de clima es donde más nos enfermamos de problemas respiratorios debido a que nos descuidamos. De repente salimos de la casa con un poquito de sol, salimos con camisa, y luego en la tarde hace mucho frío
y nuestro cuerpo también padece esos cambios, ¿no? Y los cambios de estación suelen ser los más críticos porque ahí hay más problemas de esas fluctuaciones en temperatura, en humedad, en amoníaco y demás. En épocas de lluvia, en la sierra sobre todo, suele también incrementarse un poco la mortalidad debido a que la lluvia, que los forajes carguen más volumen de humedad, más cantidad de agua y eso genera humedad. Si no oreamos adecuadamente el forraje, ese momento también puede ser crítico para los animales, ¿no? Porque la humedad se incrementa y, como les decía hace un momento, una de las consecuencias de una carga de humedad muy alta en las pozas, en los galpones en general, es que a mayor humedad los microbios sobreviven más tiempo. Por lo tanto, la carga infectiva que van a afectar a los animales cada vez suele ser mayor. Por lo tanto, esa es otra gran razón de por qué se presentan en uno u otro momento con mayor índice la mortalidad, ¿no? George, aprovecho la posibilidad para... Me están mandando unos saludos y mandando mensajes. Quiero saludar a dos grandes amigos, dos productores importantes de crianza de cuyes. Ellos están por encima de los 5.000, 6.000 animales. A Willy Pacompía de Apurímac y a John Guayani del Valle del Mantaro. Un abrazo para estos dos productores importantes. George, gracias. Sí, pierda cuidado, doctor Siever. Siempre estamos ahí, por supuesto, enviando saludos a todos nuestros amigos quienes se conectan a esta transmisión en vivo. Vamos a ir a una pequeña pausa rapidísimo, 2 minutos, y retornamos en breve porque tenemos anuncios importantes y también varias consultas que han quedado aquí en la mesa de redacción. Ya venimos. Muy bien, este espacio de asesoría médica veterinaria gratuita llega gracias a la marca líder en nutrición animal, gracias a Corina. Gracias a todas las personas quienes están conectadas, y también tengo que decirles que ustedes tienen que darle me gusta o seguir esta página como es Corina Alimentos para que puedan participar de todas las charlas que se han programado para esta semana. Bien, yo voy a poner en pantalla, son anuncios importantes que benefician justamente a ustedes para que puedan participar, engancharse, como quieran llamar, en las transmisiones que se han ya agendado para esta semana. Como ya pueden observar ustedes en pantalla, hoy martes 30, fin de mes, estamos hablando de neumonías como causa de mortalidad en las diferentes etapas productivas. El día miércoles primero, estamos hablando el miércoles primero de julio ya, rapidísimo mañana, vamos a hablar de correcta función del organismo en aves, salud hepática. El día jueves 2 vamos a hablar del programa de alimentación en tilapia. Este es el tema que hemos programado para el día jueves. Para el día viernes es un día especial porque como marca vamos a nosotros a realizar nuestra primera charla magistral. Óptima alimentación en cerdos. Esto tiene un horario especial, lógicamente. A las 3 de la tarde va a ser a través de la plataforma Zoom y es solamente para 100 personas. Agradecemos a todas las personas quienes se han inscrito. Creo que por ahí todavía quedan 1 o 2 cupos todavía. Esto tiene capacidad limitada. Si bien sabemos que el Facebook podemos llegar a veces a 30.000, 40.000 personas, 20.000 con los temas que venimos tratando. En este conversatorio, en esta charla magistral, está más que todo dirigido para nuestros amigos criadores en lo que se refiere pues cerdos, porque vamos a hablar con ellos, vamos a poder interactuar y además a las personas quienes gusten se les podría dar ahí una constancia por su participación. Además que va a haber unos sorteos por ahí, nos están comentando, gracias a todas las personas quienes vienen inscribiéndose, hay un par de cupos todavía nos comentaron y lógicamente estamos dándole prioridad este programa a nuestros amigos quienes se dedican a la crianza de cerdos. Ya sé que me van a preguntar, seguramente me van a poner ¿y dónde me inscribo? Bien, por eso le pedimos este programa, de verdad, más que todo está dirigido para nuestros amigos quienes nos siguen frecuentemente. Y por ello, estamos de la semana pasada y hemos dicho dónde inscribirse.
igual lo voy a decir, pierda cuidado. Vayan un poquito más abajo de las publicaciones que hemos realizado con anterioridad. Y ahí van a encontrar justamente el enlace que tienen que darle clic para poderse inscribir de la charla magistral. El día sábado vamos a hablar del crianza exitosa, preguntas frecuentes en gallinas. Nos han preguntado varios temas y bueno, vamos a tocar ello. Bien, anuncios importantes, sí tengo más. A ver, ¿qué nos dicen las personas quienes están conectándose a esta hora de la mañana? Ya saben que para luego responder sus consultas, sus preguntas, para poderlas pasar, estamos filtrando. Desde aquí vemos las personas quienes les han dado me gusta, quienes le dan seguir, quienes comparten, quienes etiquetan. Y pues gracias a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión en vivo. Bien, a ver, tengo anuncios importantes, sí, pero antes quiero ver cómo vamos con el Facebook, porque lógicamente estamos realizando esa transmisión en vivo a través de esta plataforma. Y yo quiero también comentarles a todos nuestros amigos que si tienen algún tema que quieran que tratemos, voy a poner el número telefónico del área responsable para que ustedes puedan llamar terminando la transmisión y podamos coordinar algún tema. Lógicamente, como ya he mencionado en varios programas, no es solamente que me diga, yo quiero que hablen el tema X, claro, el tema X es solamente para ti y para dos personas de repente. No, yo quiero que tú te organices, tú que estás escuchando, tú que formas, de repente conformas alguna asociación o eres parte de tu comunidad donde, no sé, críen, por ejemplo, cuyes, perfecto, tocamos el tema de cuyes. O por ahí en tu zona crían cerdos, bien, tocamos el tema de cerdos. O vaca, bien, o pollos, también, pero la idea es que también ustedes se organicen para poder llegar pues, a un buen número de seguidores. Bien, buenos días, nos escriben por aquí varias personas, buenos días, recién conectándose, ya compartí, gracias Corina, una buena empresa peruana, gracias Daniel Cercado, y gracias a todos los buenos comentarios quienes nos vienen haciendo llegar. ¿Dónde me pueden escribir? Por eso les digo que vayan más abajo en las publicaciones que hemos realizado en este Facebook, como es Corina Alimentos, y ahí van a encontrar, para que puedan inscribirse. Bien, vamos con, ya que estamos hablando hoy de cuyes, lógicamente quiero compartir con todos nuestros amigos que Corina les ofrece el mejor alimento para sus cuyes. Sí, efectivamente, el mejor alimento para tus animales, Coricuy. En sus presentaciones el pellet y el concentrado. Dirán, ¿a qué número puedo llamar para poder saber cuánto cuesta, a qué parte llega? Si compro a gran escala, por mayor, me darán un buen descuento. Bien, voy a poner en breve los números telefónicos. Sabemos que hay muchas personas también quienes producen su propio alimento. En tal sentido, nosotros les ofrecemos venta de insumos de la más alta calidad. Están buscando torta de soya, frecho, melaza, aceite de palma, soya integral, aceite de soya, semilla de girasol, harina de trigo, harina de pescado, alpiste, alfalfa molida, sal yodada, maíz entero partido refinado, ya sea el nacional o el importado. Pues bien. Y ahora sí voy a poner los números telefónicos para que nuestros amigos puedan comunicarse y puedan pedir toda la información que ellos requieran. Bien, ahí están apareciendo los números telefónicos al 996046890 o al teléfono fijo 3565863. Repito, 996046890 o al 3565863. Nosotros estamos ubicados en Lima. ¿En dónde? Pues en Huachipa, en la avenida Circunvalación, Manzana K, lote 8, La Capitana, Huachipa. Ahí están los números telefónicos y recordarles que este programa queda guardado, queda ahí grabado para que posteriormente ustedes puedan escucharlo con toda confianza. Bien, gracias a todas las personas quienes están siguiendo esta transmisión y bueno, vamos, tenemos que volver lógicamente con lo que venimos esta mañana tratando y gracias una vez más por seguir esta transmisión. Ya saben, solamente estamos respondiendo a las personas quienes pues compartan la transmisión. Yo también quiero poner en pantalla, porque sé que por ahí van a quedar algunas dudas, el número del médico veterinario de la marca líder en nutrición animal a esta hora de la mañana. Ya está apareciendo en pantalla al 969-999-172. Número para que todos nuestros clientes, quienes confían, quienes pues puedan llamar lógicamente al médico veterinario y hacer sus consultas gratuitas. Gracias a todas las personas quienes confían en esta marca y por supuesto quienes están haciendo crecer. Llegamos a casi
todo el país, hay algunas zonas todavía que no llegamos, pero, por ejemplo, César Antonio me pone, ¿tienen algún distribuidor en Cajamarca? Mira, César, mucho gusto, nosotros estamos llegando en la zona de Jaén, ya relativamente estamos cerca al lugar que tú mencionas. Distribuidor en Trujillo, bien, por ahí la señorita del área de marketing te va a responder, o en todo caso, si quieren, alguna, por favor, alguna comunicación más rápida, más fluida, al toque, como se dice, a lo peruano, voy a poner el número telefónico para que ustedes puedan llamar. Llamen, en todo caso escriban, para que al toque, al instante, puedan darle toda la información que ustedes necesiten. Al 996-046-890 o al 356-5863. Bien, ahora sí, vamos con el tema que nos reúne esta mañana. A ver, vamos por aquí. Muy bien. Muy bien, ya estamos conectados y gracias a todas las personas quienes nos han escrito, nos vienen escribiendo y por supuesto está apareciendo todavía el número telefónico para que las personas puedan llamar y hacer su consulta referente al alimento. Bien, voy a poner nuevamente el número telefónico, sí, perfecto. Hoy estamos hablando de neumonías como causa de mortalidad en las diferentes etapas. No estamos hablando que a mi cuy se le cae el pelo, que la bolita, ese tema ya lo hemos hablado la semana pasada, el martes anterior, y está guardado, está ahí, para que ustedes puedan acceder, bienvenido sea. Bien, vamos con más consultas. El doctor Siever se encuentra acompañándonos, por supuesto, esta mañana, como es de costumbre, todos los martes. Y vamos con más, bueno, saludos para la gente de Pausa y Acucho. A ver, vamos a continuar. Con, a ver, bueno, se ya mencionamos. A ver, Mariflor Moreno nos escribe y nos pone por aquí. Buenos días, hay mucha humedad y ¿cómo podría controlarse esta humedad para tener una mejor crianza en cuyes? Sí, la humedad es un factor que está relacionado a otros, como la ventilación y la temperatura interna. A veces es un poco difícil entender la importancia de esto, ¿no? Tener un galpón no significa solo tener cuatro paredes y un techo. Tener un galpón o diseñar un galpón significa ver de dónde viene la orientación del sol, cuál es la orientación de los vientos, cuántas ventanas debo tener, si debo usar claraboyas o no, si debo tener un punto de salida y un punto de entrada, si el viento le tiene que caer directo a los animales o solo tiene que haber una recirculación de aire en la superficie, etcétera. Todos estos y seguramente muchos aspectos más tienen que ser tomados en cuenta para diseñar un galpón. Diseñar un galpón es más que esas cuatro paredes, como les decía. Por ejemplo, ¿no? Una alternativa que se está diseminando mucho en sierra por el frío y en costa por el calor es, por ejemplo, el uso del doble techo, ¿no? O el cielo raso. Aún el cielo raso fuera de artillera permite un manejo interno de temperatura bastante diferente a la temperatura externa del galpón. El cielo raso genera una cámara entre el techo y el cielo raso, una cámara de vacío, que ojalá pueda ser ventilada. Esa cámara de vacío amortigua la pérdida de calor en la noche y amortigua el ingreso de calor hacia adentro del galpón en el día. Esa condición diferente a la de fuera del galpón permite que todos estos factores medioambientales sean o posiblemente sean optimizados, ¿no? Siempre apuntando a ese 60% de humedad, siempre apuntando a esos 21 grados de temperatura interna, siempre apuntando a una
recirculación de aire que evite la concentración de amoníaco, perdón, dentro de los galpones, etcétera. Y eso determinará con qué frecuencia limpio el galpón, con qué frecuencia evacúo los orines o baldeo, si es que eso, el piso es de concreto, o caleo, o hago lo que tenga que hacer para manejar todos estos factores que están siendo descritos de forma específica, ¿no?, en esta reunión. Entonces, no es trabajar con uno u otro esfuerzo. Alguien he estado apuntando algunas preguntas y alguien me dice, ¿cómo mido el amoníaco? Hay equipos que miden el amoníaco. Nosotros estamos, como les comentaba, generando una tecnología a través de biosensores para poder captar las concentraciones de amoníaco. Concentraciones mayores a 20 partes por millón en el ambiente ya son tóxicos para el cuy. Ya están generando la parálisis de los cilios que están en el tracto respiratorio anterior. Entonces, a partir de eso, si yo tengo, por ejemplo, una concentración mayor a esta de 20 partes por millón en el ambiente, yo tengo que hacer lo que sea para sacar ese amoníaco, que es ese gas tóxico, ¿no? Ese gas de olor a orine. ¿Y qué tengo que hacer? De repente tendré que poner un ventilador. De repente tendré que abrir las ventanas para que haya más corrientes de aire. Y si no hay ventanas, y si no hay ventilador, y si no hay nada, empezaré con una toalla a recircular, pues no, moviendo ahí tipo bandera. Y si no hay nada de eso, me pondré a soplar. Pero esto parece ya chiste, ¿no? Pero se dan cuenta que reconociendo la necesidad de un manejo de alguna característica medioambiental, yo tengo que hacer lo que sea, porque dejar el amoníaco dentro es predisponer a mis animales en neumonía. Dejar que la temperatura haga lo que el clima se le antoje día a día, día a noche o cada hora, es permitir que mis animales se enfermen. Dejar que haya mucha humedad dentro es permitir que las bacterias que siempre están saliendo por las heces y por la exhalación de los cuyes, ¿no?, se concentren cada vez más, vivan mucho más tiempo y la carga infectiva será mucho mayor, ¿se dan cuenta? Entonces, todos estos aspectos sí se pueden manejar. A propósito de amoníaco, no comenté que el ser humano capta justamente ese límite. 20 partes por millón, uno está capacitado a captar cuando está en buena salud, ¿no? Cuando está congestionado uno, esa capacidad se reduce. Pero miren, si ustedes entran a su galpón y captan olor a orine, tienen que evacuar ese orine, ese olor. A veces es porque los equipos son malos. Miren, yo he visto, perdóname, George, que me extienden esto, pero creo que es importante, ¿no? He visto todo tipo de equipos. Tengo la suerte de haber visitado muchas regiones del país asesorando granjas. He visto todo tipo de equipos, de instalaciones y demás. Equipos instalaciones desde las más baratas hasta las más costosas, ¿no? Baterías de 4 o 5 pisos de metal, con bandeja metálica, con puntos para que caiga el orine a un tubo, se recolecte en baldes y demás, y nada funciona, ¿no? Y es porque el material no es adecuado, porque a pesar de que hay inclinación, no fluye y más bien se forma barro. Se forma barro con el resto de los alimentos, se forma barro con el orine frecuente de los animales, porque el pasto es demasiado fresco y orinan más los animales, hay mucho frío y orinan más los animales, hay épocas de compensación fisiológica y orinan más los animales, etc. Pero todo eso tiene que ser justamente analizado. Dependiendo de todo eso es que uno determina cuánta carga animal debería soportar mis instalaciones, ¿no? Dependiendo de todas esas cosas, tengo que extremar los cuidados para garantizar que eso no esté presente. A veces es frecuente también que a uno como veterinario, ahí uno de los colegas está escribiendo, a uno como veterinario lo llaman cuando ya el brote está instalado, cuando todo lo que ha hecho por sentido común o porque alguien le dijo no ha funcionado. Y creen que el veterinario es un bombero, ¿no?, que va a apagar su incendio. Y no, o sea, tiene que hacer todo un trabajo completo.
Eso dependerá del entendimiento de las necesidades, dependerá cuánta oportunidad tenemos para controlar ese brote. Lo peor que tienen los cuyes es que se reproducen mucho, pero así como se reproducen mucho, también se disemina muy fácilmente las enfermedades. Y un animal con pulmón ya hemorrágico, o sea, ahí tienen poca probabilidad de que salga exitoso ese animal. Es más, ese animal se va a comportar como diseminador de la enfermedad. Y uno no puede permitir que el brote se extienda, porque las pérdidas económicas son cuantiosas, ¿no? Cuantiosas. George, gracias. Bien, doctor Siebra, hay más consultas a esta hora de la mañana. Estamos casi llegando a la parte final, pero todavía hay como 10 preguntas, así que estamos concluyendo con las preguntas. Si es que nos van a escribir, lamentamos, no vamos a poderle escribir. Tengo aquí ya en la mesa de redacción algo de 10 consultas. Esta sí. Muy bien. Excelentes videos, nos ponen por aquí. ¿Tienen información sobre gallinas criollas? Sí, te pido que por favor vayas a la zona de videos y ahí vamos a tocar justamente, ya hemos tocado el tema referente, para que le pueda bajar un poquito el monitor, doctor Siebra, hasta que se filtra ahí. Para que pueda ingresar por favor a la zona de videos, se va a encontrar el tema de gallinas, ¿sí? Gallinas criollas, hemos hablado del tema, igual este sábado también vamos a tocar ese tema. Por aquí, saludos a la gente de Chucuito Puno para Robert Apolinario, uno de los caseritos pioneros justamente de las transmisiones en vivo. Gracias por seguirnos. Por aquí, bueno, siguen etiquetando, gracias a Mariflor, Moreno. Bien, voy a hacer esta consulta de un producto bastante mencionado en estos tiempos. Luis Mendoza Jayo nos pone: ¿se les puede poner ivermectina oral al cuy en la forma de tratamiento en problemas respiratorios? ¿Doctor? Seguramente el amigo está haciendo la consulta en base al nuevo uso que le han encontrado a la ivermectina relacionado al control del SARS-CoV-2, ¿no? Del COVID-19. La ivermectina es un antiparasitario, principalmente externo, y que afecta a algunos parásitos internos, ¿no? Eso está probado y se usa hace varias décadas en los animales, ¿no? En los cuyes no hay ninguna evidencia, ni ningún caso, ni ninguna experiencia en el control de un proceso infeccioso a nivel pulmonar. Así que la respuesta es no. Hasta que alguien encuentre algo, no tendríamos que estar probando cosas, ¿no? Esa pregunta me da pie a recomendarles también que el que ingresa a la crianza de cuyes ingresa por un interés económico, ¿sí? Porque quiere tener un sistema rentable y por lo tanto tiene que tener muchos requerimientos que permitan que ese sistema sea exitoso. Uno de ellos es el asesoramiento técnico, ¿no? Técnico científico en todo caso. Es importante que cada cosa vaya a cada tipo de profesional como corresponde. Al médico veterinario le tendrán que preguntar, sobre enfermedades, sobre tratamientos, sobre dosificaciones, sobre etcétera, ¿no? Seguramente manejo genético, manejo ambiental, manejo de los animales y todo eso. Porque esa es la formación del médico veterinario, ¿no? A otro tipo de profesionales uno no le puede estar pidiendo recetas o cómo se maneja un fármaco. Una de las colegas o amigas que está conectada, por ejemplo, estaba mencionando que el uso indiscriminado, ¿no?, de antibióticos hace pues que los productores o algunos de los productores no tomen en cuenta, por ejemplo, el periodo de retiro, traten a sus animales esta semana y el domingo lo lleven igual esos animales al mercado a venderlos como carne. Y eso atenta contra la salud del humano. Por eso, finalmente les decía que cada cosa tiene su especialista, ¿no? Y es el médico el que tiene la capacidad de discernir, de planificar, de hacer el seguimiento y de tomar decisiones respecto a este tipo de problemas. Gracias, Dios.
Bien, doctor Siever, gracias por la respuesta. Sí, estoy aquí, pierda cuidado. Sí, estamos ahí conectados, pierda cuidado. Hay varias consultas y bueno, siempre este programa va a decir las cosas como son. No, lo que menos es, lo menos que queremos es confundir a nuestros amigos. Ya lo dijo el doctor Siever y por aquí está el doctor Armando también. Si no, su foto va a salir un poquito más grande, doctor Siever. A ver, y sí, nos están preguntando referente a algún, ¿nos podría dar algún antibiótico, algún remedio para la neumonía? Bueno, ya fue bastante claro el doctor Siever, pero solamente para reforzar, ya que hay varias preguntas de eso. Este programa va a ser siempre muy cuidadoso, no va a decir una marca X. ¿Por qué? Porque si bien le puede servir este medicamento o ese antibiótico a este galpón, pero al otro no. Y nosotros lo que menos queremos es pues traer problemas o que puedan acarrear, mejor dicho, estos inconvenientes, porque ya hemos hablado justamente con varios profesionales y llegan justamente a este punto, ¿no? Nunca, así sea, si no sé, pues si en la zona sur crían pues cuyes, en Asia, por ejemplo, no se van a hacer tal cual el galpón que está en Arequipa, ¿no? Pueden ser sí cuyes de la misma raza, pero no es el mismo manejo, no es la misma genética, y sobre ello le voy a pedir de repente al doctor Armando que pueda pronunciarse, porque nos están escribiendo referente a ello, ¿no? ¿Qué medicamento, qué antibiótico? Doctor Armando, por favor. Gracias, Jordi. Gracias, doctor Siever. Como lo mencionó usted y como lo hemos venido mencionando a lo largo de todas las transmisiones, de todos los programas, asimismo, usted hizo un programa específicamente sobre el manejo de medicamentos en cuyes y en otra oportunidad también hablamos sobre el buen uso de los antimicrobianos, ¿no?, en producción animal. Entonces es un punto muy fuerte. Siempre los médicos veterinarios, por ahí, algunas veces cuando me han consultado, doctor, ¿qué puedo dar? Lo han llamado, doctor, tengo mi pollo que está con moquillo, ¿qué le puedo dar? Entonces, lo primero que pregunto es si ya lo ha visto un médico veterinario y qué le ha recetado. Y me dice, no, pero por eso le estoy llamando a usted. Y le digo, es que yo no le puedo dar una consulta por teléfono. Y otras oportunidades nos han dicho que somos egoístas, que queremos cobrar por eso, que por las visitas. No, lo que nosotros queremos hacer es un buen diagnóstico para poder ofrecerles el mejor tratamiento. Y cuando hay infecciones bacterianas, se usan los antibióticos. Cuando hay infecciones virales, se trata en base a los signos clínicos. Muy importante, hay otras personas que creen de que enfermedades virales, sobre todo en aves y en cerdos, se van a curar con antibióticos, y no es así. Este problema es algo ya recurrente, es un problema crónico, puesto que de aquí a un tiempo, lo que no nos va a matar son las infecciones por parte de bacterias, sino van a ser la resistencia de estas bacterias frente a los antibióticos. Por lo tanto, es muy importante apoyarnos en pruebas de laboratorio, hacer un correcto diagnóstico, una buena anamnesis. Esto es para los colegas, los futuros colegas que están estudiando la carrera y que están siguiendo la transmisión. Y lo más importante es que si vamos a recetar un tratamiento con antibióticos, hacer un correcto antibiograma. Si tenemos las medidas necesarias, hacer un correcto antibiograma. Eso nos va a permitir saber aún mucho más qué antibiótico es específico para ese momento, para esa producción, para esa infección. Entonces, lo importante es tener en cuenta una pirámide, ¿no? La anamnesis, de ahí viene, que es la base, el examen clínico y luego el tratamiento, que vendría a ser la punta de la pirámide, lo más pequeño, puesto que ya hemos ido reduciendo las posibilidades. Muy importante no seguir tampoco las recomendaciones de personas ajenas a la profesión. No es que nosotros seamos egoístas, queremos ganar, no. Sino que nosotros creemos de que tengan ustedes una buena producción, una buena sanidad. Y más que todo, contribuir a esto a reducir la resistencia antimicrobiana en el ambiente. Igualmente también el uso de otros elementos, puede ser antiinflamatorios, que también vienen a ser lo mismo. Al fin y al cabo, como lo explicó el doctor Siever, van a dar un antiinflamatorio, van a dar un antibiótico y ni siquiera respetan 2 o 3 días de tiempo de retiro. Bien, sí, yo solamente para poder cerrar este comentario, por ejemplo, John Christian nos pone muy buena respuesta justamente al doctor Siever hace un momento. Le decía, no hay que ser irresponsables con el uso indiscriminado de antibióticos, porque a la larga estamos induciendo a la resistencia de antibióticos y aparte tener residuos de antibióticos en la carne de cuyes. No creo que ningún criador le va a gustar
que le rechacen su carne por residuos de antibióticos. Y si, ¿qué pasaría si es que el SENASA pues se pone a monitorear esto? Pues ahí vendría las complicaciones realmente. Bien, nos quedan por aquí algo de 7, 8 preguntas. Vamos a pedirle por favor al doctor Sieber que pueda reducir un poquito el contenido de las respuestas para poder absorber estas que tenemos aquí en la mesa de redacción. A ver, ¿cómo se puede utilizar productos como preventivos para neumonías y en condiciones de altura debido a las bajas temperaturas? ¿O alguna recomendación, doctor Sieber? Sí, a ver, un producto o algo que se tiene que usar mucho en temperaturas o en climas extremos es el sentido común. Miren, hay algunas formulaciones que vienen enriquecidas, ¿no? En energía para darles mayor calor metabólico a los animales y poder compensar un poco las necesidades de adaptación a ambientes de extremas temperaturas y demás, ¿no? Pero en general eso va a dificultar un poco la productividad de los animales. Por eso comúnmente las formulaciones suelen ser en base a los requerimientos de etapas, y Corina tiene esa misma intención, ¿no? De cubrir los requerimientos para hacer lo más productivo posible a los animales en cada una de sus etapas, ¿ok? ¿Qué recomendaciones en ambientes extremos? Manejar el ambiente con lo que uno tenga. Si hay necesidad de ponerles cortavientos, controlar los flujos de aire, de temperatura, etcétera, todo lo que tengan para el confort que usa el ser humano, seguro va a favorecer o darle también confort a los cuyes, ¿no? Y todo el esfuerzo, de acuerdo a la región donde estén criando, todo el esfuerzo que puedan hacer pensando en esa condición óptima del microclima de los cuyes, los va a ayudar. Bien, agradecemos la respuesta. ¿George? Sí, doctor Sieber, estamos conectados, pierda cuidado. Vamos a ver, Andy Reinaga. En temas de neumonía, ¿qué tan efectivo es la enrofloxacina? Este es un antibiótico. La enrofloxacina es uno de los antibióticos más abusados, ¿no? Como dice el doctor John Guayani, el abuso de estos va a traer problemas en la salud pública, en la salud humana, obviamente pasando por afectar la salud de los animales. Hace cerca de 5 años atrás empezamos a hacer investigaciones en la Universidad San Marcos y en la Científica del Sur, donde trabajo, sobre residuos de antibióticos en carne de cuy. Hicimos una primera evaluación en más de 400 animales en expendio, ya antes de ir a la olla de cada una de las casas, y encontramos en algunos momentos 80% de presencia de antibióticos en carne de cuy. Esa evaluación la hicimos en carne, hicimos en hígado y en riñón. Y en algunos momentos, miren, 80%, ¿qué quiere decir? Que de cada 10 cuyes que uno lo dispone a vender, 8 tienen residuos de antibióticos y 2 están aptos para consumo humano. Eso es un abuso. Y uno de los antibióticos que nos preocupaba mucho justamente es la enrofloxacina que menciona el señor. Es uno de los antibióticos abusados, para todo le ponen enrofloxacina. Y no, pues, tenemos que entender que las enfermedades en los cuyes, así como en las vacas, en los cerdos, en los humanos, son diferentes. Ya hicimos un programa de este tema y dijimos que las enfermedades pueden ser parasitarias, entonces la enrofloxacina no sirve. Pueden ser virales, la enrofloxacina no sirve. Pueden ser micóticas, la enrofloxacina no sirve. Pueden ser por metabólicas y la enrofloxacina no sirve. Y cuando son bacterianas, en el 80% la enrofloxacina no sirve. ¿Por qué? Porque hay cientos de bacterias que producen enfermedades.
y la enrofloxacina puede controlar a un reducido número de microbios bacterianos que es capaz de matar. Muchos de ellos ya están generando resistencia a la enrofloxacina. ¿Me entienden? Entonces, es muy malo que un productor, a la primera aparición de un problema, a veces hasta de prolapso le ponen enrofloxacina. Entonces, al primer problema de mortalidad en alguna edad, de algún estrato etario de los cuyes, lo primero que haga es enrofloxacina. Ese es un gran error. No deberían tomar esas recomendaciones, ¿no? Para probar o usar un antibiótico, enrofloxacina o el que fuere, uno tiene que probar que es específico y que es eficiente o eficaz para el control de ese patógeno. Si no se ha probado eso a nivel de laboratorio, no deberíamos usar ese antibiótico ni ninguno otro. Bien, vamos con las últimas consultas a esta hora de la mañana. Gracias por habernos escrito, estamos ya sobre la hora. Bueno, saludos a la gente de Arequipa, para Arturito CB, para Jessiquita Salas, saludos para Cusco. Dos en una, a ver, por aquí Juan Tonconi y Luz Condori nos ponen relativamente similares las preguntas. ¿La secreción nasal es síntoma de neumonía? Por aquí también nos pone, si tiene mucosidad líquida, ¿también es neumonía? Doctor Sieber. George, la primera parte no te copié, ¿la mucosidad? La secreción nasal es un síntoma, y dos en una, y como es similar la consulta, también Luz Condori nos pone por ahí, si tiene mucosidad líquida, ¿también es neumonía? No necesariamente, la neumonía es un diagnóstico de afectación del pulmón, ¿no? Por ejemplo, yo tengo congestionadas las fosas nasales y eso no es neumonía, es una rinitis. La inflamación, la infección puede ser acá en las fosas nasales o en los ollares, puede ser en la tráquea, puede ser en los bronquios o puede ser en el pulmón. Entonces, normalmente los patógenos van a ascender o van a ir hacia ese órgano conforme progrese la enfermedad. Pero esa diferenciación, en todo caso, la vamos a encontrar cuando hagamos la necropsia. Cuando hay solo rinitis o rinitis comprometida con algo más, normalmente vamos a estar escuchando en la poza, sobre todo en momentos de silencio, en la noche, cuando ya no haya mucho movimiento en los cuyes, el sonido del... ¿no? Esa congestión, esa necesidad de tratar de estornudar algo que tiene uno congestionado, ese sonido lo vamos a poder reconocer. Si eso en la necropsia se reconoce o se encuentra lesiones a nivel pulmonar, pues ahí hay una neumonía. Si no, no necesariamente. Pero aún habiendo solo rinitis, ya eso indica que el problema del manejo ambiental está siendo eso, un problema, ¿no? Y es necesario identificarlo y corregirlo. Bien, por aquí dos, tres comentarios más que tenemos. A ver, ¿cómo puedo hacer para que el ambiente mantenga una temperatura adecuada durante la madrugada, especialmente donde hace más frío? Manejando todo lo que la infraestructura te permita. Miren, si algo no podemos postergar, si algo no podemos descuidarnos nunca en estas características medioambientales, es la humedad. No puede haber exceso de humedad en el galpón, mucho menos en la fosa. ¿Ok? Si vemos ahí humedad, eso está pésimo, está mal, eso va a desencadenar en un problema respiratorio. Pero sí podría tener un poco de frío el galpón. Cuando los animales tienen frío, se acurrucan. Se juntan, ¿no? Y por convección regulan la temperatura corporal. Si hay demasiado frío, ese apelmazamiento de los animales puede hacer que algún gazapito lo aplasten y lo maten por aplastamiento. Pero eso es cuando el manejo de la temperatura es inadecuado. Miren, hasta esa repercusión de afectar a los neonatos tiene las malas condiciones ambientales ligadas a temperatura. Entonces, cuando digo yo que ustedes pueden hacer todo lo que la infraestructura les permita, es eso.
no todos tienen ventanas, no todos tienen cortinas, no todos tienen iluminación, no todos tienen extractores de aire, no todos tienen biosensores, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que ir, si voy a cargar una masa animal máxima o alta, tengo que hacer uso de tecnologías para optimizar ese manejo interno. Y por eso yo siempre menciono también al productor, si han leído algún texto, alguna recomendación, algún libro, o alguien les ha dicho a las 6 de la tarde se cierra, a las 6 de la mañana se abren las cortinas o la puerta o las ventanas, y les dan cronometrado el tiempo de esa forma, y uno sigue sin pensar esas recomendaciones, están cometiendo uno de los errores más críticos para su galpón. Porque el clima varía día a día. La toma de decisión en el manejo del ambiente es a cada minuto, a cada hora, a cada día. ¿Y quién toma la decisión? El que maneja el galpón. Nadie externo, ni por teléfono, ni yo, ni nadie les puede decir, haya haz tal cosa, sin saber cuál es la realidad climática, medioambiental, de la ubicación, orientación u otros aspectos del galpón. Entonces eso es una cosa que tienen que analizar permanentemente. George. Bien, tenemos por aquí las últimas consultas por aquí. A ver, Jaime Maraví nos pone, buenos días familia Corina, mi pregunta es si podría aplicar penicilina para prevenir la neumonía. Bueno, nos pone ello. Adelante. Para matar a los cuyes debe ser, pero porque ya hemos mencionado que las penicilinas, todos los antibióticos de la familia de las penicilinas son tóxicos para el cuy. No se puede usar. Bien, más claro que el agua, doctor Sieber. Bien, gracias a cada uno de ustedes por habernos seguido. Este programa inicia a las 10 de la mañana y termina a las 11:30. Nos hemos pasado por ahí 15 minutos. Bien, Denis Navarro por ahí nos escribió. Gracias a todos los doctores por estas capacitaciones. La verdad, nos sirven de mucho y demuestran con esto que es importante estar de la mano con el productor. Bendiciones, saludos desde Cajamarca. Así es, tal cual. Esa es la forma, justamente la política que tiene esta marca peruana, estar cerca de ustedes. Por nosotros sería fácil pues abrir una tienda, no sé, pues en Cajamarca, en tal lugar, en X, en Z, en diferentes zonas, y compren el alimento. Si le va bien, bien. No, nosotros queremos asesorarlos justamente para que tengan los mejores resultados, poniéndole a su disposición el selecto staff de profesionales. Bien, gracias, doctor Sievers, como es de costumbre, un gusto haberlo tenido todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Esta vez está en su laboratorio el doctor Sievers Morales realizando sus trabajos de investigación, como es de costumbre. Doctor Sievers, su despedida, muchas gracias. Muchas gracias, George. Sí, acá reuniéndonos con todos ustedes desde mi laboratorio. Este laboratorio está en Coracora, en mi tierra. Hay unos amigos que se han conectado de pausa, está muy cerca de mi tierra, Coracora. Nada, quise poner este laboratorio como imagen para darles un mensaje también. Es importante que las regiones, las granjas, conforme van desarrollándose, hagan uso de las tecnologías, hagan uso de las herramientas que tienen a la mano. Nosotros estamos ahí dispuestos siempre en la universidad a trabajar con ustedes, los productores. Si nosotros no vamos, ustedes pueden ir a la universidad. Siempre estamos haciendo esfuerzos para hacer trabajos de investigación. Estos resultados que siempre les presento son producto de esa relación con los productores. De vez en cuando en la página esta del Grupo de Sanidad en Cuyes hago convocatorias para que puedan participar algunos productores, a veces sin costo, en evaluaciones sanitarias, ¿no? O estudios de enfermedades. Ojalá que podamos contar con ustedes. Estamos también en un esfuerzo en generar una tecnología para poder desarrollar equipos que detecten las modificaciones bruscas de temperatura, humedad, amoníaco y algo más será, para poder optimizar el manejo, ¿no? En esa intención de seguir apoyando a la cadena productiva del CUI, yo me siento complacido y le agradezco a Corina la invitación de todos los martes a seguir participando y apoyar al productor peruano, ¿no? Al productor que está necesitando
desarrollarse, pero recuerden, ese desarrollo no solo depende del apoyo de Corina o de la decisión de ustedes, sino de un compromiso en asumir tecnologías, porque si uno desarrolla poblacionalmente y no toma las tecnologías que están a la mano de una buena alimentación, ¿no?, como el que brinda Corina, o equipos o materiales o insumos necesarios para mantener a los animales en confort, en buena salud, pues vamos a fracasar. Si no asumimos todo eso en conjunto, vamos a fracasar. Por lo tanto, es fundamental ese compromiso, ¿no?, con los cuyes y con la crianza de estos animales. Muchas gracias a todos, muchas gracias Armando, muchas gracias a todos los amigos que han estado mandándome saludos. Un abrazo fraterno desde Coracora. Bien, doctor Siebre, un gusto haberlo tenido y desde ya estaremos coordinando por interno seguramente para la charla magistral que estaremos anunciando próximamente referente a cuyes. Hay gran expectativa referente a cerdos, ya hemos concluido casi, creo que quedan uno o dos cupos, y de hecho que sabemos que la charla magistral referente a cuyes va a ser de igual forma con gran acogida, porque definitivamente con su presencia y con su ponencia seguramente también, y si hay más invitados, bienvenidos sean. Gracias, doctor Siever. Hasta el próximo martes. Gracias, saludo. Bien, queremos agradecer de manera muy especial a todas las personas quienes nos acompañaron y aprovechamos que está con nosotros el doctor Armando, quien ya va a anunciar el tema de mañana. Atención, mañana hay un interesante tema, el título, el cual nos va a acompañar lógicamente, también va a estar el doctor Armando, es la correcta función del organismo en aves, salud hepática. Llegan nuestros amigos de GammaVet para podernos asesorar y contarnos esto tan importante. Y justamente le voy a preguntar al doctor, ¿por qué es tan importante nosotros saber de la salud hepática, doctor Armando? Gracias, George. Sí, como lo dijimos en el programa de salud hepática en caballos, en todos los organismos, mejor dicho, en todos los animales que son de producción, el hígado cumple una función vital, en todos los seres vivos. El hígado cumple la función vital de ser uno el que administre todo lo que ingresa al organismo. Nosotros lo que vamos a consumir va a ser digerido dentro del estómago y luego va a ser absorbido y va a ir hacia el hígado. El hígado va a comenzar a mandar hacia diferentes lugares los por así decirlo, minerales, las vitaminas, los aminoácidos, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Entonces es muy importante ese órgano, puesto que también cumple una función de desintoxicación general del organismo. Así como llegan todos los minerales, todas las vitaminas, todo lo bueno para el organismo, también todos los desechos van a ir primero al hígado, y el hígado va a ser, si se desechan, vía intestinal o vía renal por la orina. Entonces es muy importante mantener una correcta función del hígado. Recordemos que es como si fuera la fábrica del todo, como si fuera la gran máquina que promueve el bienestar general del organismo. Por lo tanto, tenemos que tener una buena salud hepática, y eso es lo que vamos a tratar el día de mañana. Bien, agradecemos su participación también, el doctor Armando. Hay varios comentarios que nos llegan, por supuesto, a esta hora de la mañana. No sé, queríamos preguntarle al doctor Armando si tiene saludos a esta hora de la mañana. Antes, estamos recibiendo las felicitaciones, los fuertes abrazos de muchas personas, como por ejemplo a la gente de Ayacucho. Muchas gracias por haberse conectado. Saludos cordiales también, sus charlas son de gran importancia, Dios los bendiga. Saludos desde Cochabamba, Bolivia, y bueno, por ahí, sigue escribiéndonos, gracias a Noemí y bueno, todas las personas. ¿Tiene saludos, doctor Armando, de repente? Claro que sí, mandarle un buen saludo, así como lo hiciste tú al comienzo de la transmisión, a nuestros amigos de la granja Don Telo en Asia, crían cuyas muy hermosos, hemos estado visitando en el mes de febrero, hemos estado allá en conjuntamente con nuestro compañero Ronald Bocanegra, el ingeniero del sur. Un saludo muy especial también a los colegas de la comercial veterinaria Lesmar de Leoncio Prado en la bonita ciudad de Huánuco. Bien, agradecemos entonces a todos nuestros amigos quienes se han conectado a esta hora de la mañana. Nos reencontramos, ya saben, a partir de
las 10 de la mañana, por supuesto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. No se olvide que mañana estamos tocando este tema tan interesante, correcta función del organismo en aves. Esto a partir de las 10 de la mañana. Ahora sí nos despedimos. Fue un gusto y como es de costumbre nos vamos antes poniéndole un número telefónico para que ustedes puedan preguntar más del alimento. Sabemos que hay gran expectativa. Por ahí preguntan en qué lugar estamos. Ahí pueden llamar. Hay un teléfono fijo. De igual forma también un número de celular donde pueden también escribir por WhatsApp. Bien, al 996-046-890, al 356-5863. Nosotros estamos ubicados en Huachipa, Avenida Circunvalación, Manzana K, Lote 8, Urbanización La Capitana. O si quieren llegar aquí a La Planta, fácil. Pongan en el Facebook o en el Waze o en Google, donde deseen ustedes ingresar. Pongan ahí Corina Alimentos y les va a enviar la dirección completa, el horario y todo lo demás. Bien, ahí están los números telefónicos. Nos despedimos, ahora sí como es de costumbre, con videos, con un par de videos. Hoy, ya que hemos hablado justamente de cuyes, voy a poner en pantalla justamente un video bastante interesante de un cliente que le va muy bien y por supuesto con la marca líder en nutrición animal. Muchas gracias por seguirnos. Nos reencontramos a partir de las 10 de la mañana, el día de mañana. Mi nombre es Alexander Castro Tucto. Yo vengo criando cuyes ya hace 3 años. Actualmente, mis cuyes estoy criando con alimento Corina y me está yendo muy bien. Lo bueno es que me brinda asesoramiento del manejo. Vienen a visitarme la doctora Lucía y también me traen los alimentos los sábados. El alimento que me da es para las reproductoras, el crecimiento, el inicio, por cada etapa. Yo recomiendo a mis amigos que crían cuye que se comunique con Corina y que empiecen a criar porque da buen resultado. Coricuy. Contáctanos. Corina. Corina, marca líder en alimentos balanceados para tus animales, estuvo presente en Huánuco, donde brindó asesoría veterinaria gratuita a las granjas de pollos, cerdos, pavos, gallinas de postura, entre otros. Además de brindar la charla referente al programa integral de alimentación y enfermedades recurrentes en animales de la zona. Las visitas y el asesoramiento a granjas estuvieron a cargo de la médica veterinaria y la zootecnista de la marca Corina, quienes escucharon y aconsejaron a los criadores de diversas zonas de Huánuco, como Panao, Huácar, Matibamba, Ambo, Cairán, Santa María del Valle, Pitumama, entre otros. Queremos agradecer la invitación de nuestros amigos de Molinos Barrantes, quienes representan la marca en Huánuco y distribuyen nuestro alimento balanceado en todas las zonas de dicho lugar. Hola, mi nombre es Cristian Barrantes y represento a Molinos Barrantes, aquí en la ciudad de Huánuco. Asimismo, se visitaron tiendas y veterinarias ubicadas en mercados y zonas céntricas de Huánuco, manifestando los buenos comentarios que reciben de sus clientes sobre nuestro alimento. Cabe resaltar que gracias a nuestros amigos de Molinos Barrantes se llevó a cabo la charla en el Centro de Recreo Guado, el cual contó con más de 150 asistentes, quienes participaron de sorteos, además de entregarles certificados por su participación. De esta manera, comprobamos que nuestros amigos de Huánuco prefieren el mejor alimento balanceado.
Corina es Molinos Barrantes. Molinos Barrantes es Corina. Corina, líder en nutrición. Llegar a tiempo a trabajo no es solo el objetivo, sino volver a casa sano y salvo. Por eso me cuido, con higiene de ida y vuelta. Y no solo se trata de llevar siempre la mascarilla, sino también de respetar la distancia. En el taxi, siéntate en la parte posterior, no toques nada y que las ventanas estén semiabiertas. Usa el transporte, pero no transportes el virus. Primero mi salud, por ti, por mí, por el Perú. Gobierno del Perú, el Perú primero. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Pico Poderoso, el mejor alimento para tus gallos de pelea. Yo uso alimentos Corina porque hasta la fecha me ha dado los mejores resultados en cuanto a producción de animales, desarrollo y mantenimiento de los mismos. No necesito otros alimentos. Mire, yo vengo utilizando alimentos Corina aproximadamente los últimos 15 años. Antes de esa fecha he utilizado otros alimentos y los resultados no han sido los mismos. Por eso que soy fiel a la marca y con todo gusto recomendaría a mis colegas criadores a que hagan la prueba con Corina y no se van a arrepentir de los resultados. Pico Poderoso. Contáctanos. Corina. Corina, líder en nutrición, presenta nuestros nuevos productos. Sémola. Semolina. Harina de maíz Super Premium. Harina de maíz Premium. Harina de maíz Don Leo. Harina de maíz Maisotti. Grits de maíz. Excelentes productos al mejor precio. Corina, líder en nutrición. Contáctanos.